Vamos a comenzar principalmente por el factor de arranque o indispensable, que es el análisis de la bomba de combustible de baja presión. Tenemos aquí ya lo que es el diagrama para poder analizar cuáles son las conexiones que este módulo de control interno conlleva. Estamos viendo claramente que tenemos precisamente el sensor de nivel de combustible, que va precisamente al body control, que ese no me interesa. Quiero analizar la activación de la bomba de combustible, el cual me está indicando precisamente que es controlado por un cable negro con azul y amarillo con naranja. Aquí los tenemos identificados bajo el asiento en este Ford Focus 2014. Tenemos aquí los cables, ya tenemos precisamente seleccionado, y tenemos precisamente ya el escáner para ver los datos de arranque de esta unidad. Vamos a posicionarnos en esta sección. Cabe mencionar que tengo la llave con circuito cerrado, ya listo para hacer el análisis. En este momento estamos viendo en el modo 1 que tenemos la bomba de combustible activada a un 2%, ahí se ve muy claro. La presión en el riel de combustible, que es la rampa principal o alta, la tenemos de momento en 326. Y la presión deseada, lo que el módulo está esperando en el momento del arranque, son 53 libras para un arranque óptimo. Vamos a hacer las diferentes pruebas. Ahora vamos a ver el comportamiento de este sistema precisamente con el osciloscopio. Posiciono en esta sección. Voy a colocarlo de esta forma. Tenemos un poco de reflejo aquí en la aquí en el negocio, pero bueno, ahorita solucionamos, no hay ninguna problemática. Ok, tenemos ahí los dos canales activados, canal 1 y canal 2. En este momento voy a cerrar circuito para ver el comportamiento de las señales de voltaje. En este momento, a circuito cerrado, no tenemos ninguna variación. Es decir, aquí estamos comprobando precisamente que esta bomba de combustible, al momento de realizar lo que es el cerrar la llave, cerrar el circuito, no debemos de tener un típico zumbido o una forma en la cual pueda decir que la bomba no está funcional. Es por ello que en muchas de las ocasiones en este tipo de sistemas se confunden al momento de decir que cuando se cierra la llave y no escuchamos el típico zumbido de la bomba, damos a entender que la bomba está fuera de servicio o que no sirve. Pero definitivamente pues no es así. Así de que en este momento voy a encender la unidad y veamos qué sucede. Ok, en este momento estamos viendo nuestro control digital de activación de bomba de combustible, el cual precisamente nos está generando la activación de este módulo, y estamos comprobando con ello que esta es la señal positiva de activación contra la tierra que esta bomba de combustible tiene por defecto. Si ustedes ven, no es algo diferente a la tecnología del 2000, del 2001. Son señales digitales de control en el cual precisamente tengo en cierto momento del sistema momentos en donde se genera una activación y se genera precisamente la interrupción de la bomba de combustible.
Ahora vamos a hacer un ajuste para ver precisamente cómo es de que se comporta la forma en la frecuencia, cómo cambia la frecuencia en este sistema según la aceleración. Aquí está. Tengo 13.36 kilohercios, es el ciclo por segundo. Voy a acelerar para ver cómo cambia. Y notamos claramente que a pesar de la aceleración, la entrega de combustible no cambia, precisamente porque estamos comprobando ahí, se ve muy claro, que no hay una variación precisamente en la frecuencia. Al menos hasta ahorita podemos determinar que simple y sencillamente no hay cambio por aceleración. Al menos que pudiera suceder que durante el arranque o fuerzas mayores en una aceleración brusca, si pudiera a lo mejor posiblemente cambiar lo que es la frecuencia. Pero ahora vamos a comprobarlo con los datos del escáner. Ok, aquí estamos visualizando los datos del escáner. Y vamos a poner atención en la bomba de combustible, en el porcentaje. ¿Cómo es de que está funcionando esta bomba de combustible de baja presión? Voy a hacer una aceleración y veamos si cambia ese porcentaje. Se logró apreciar que cambió ligeramente el porcentaje de entrega. Y con esto comprobamos que precisamente estuvo cambiando de 4 a 5% según la demanda de la aceleración. Y podemos comprobarlo con el osciloscopio que este porcentaje de entrega se mantiene al menos en ralentí. Con el vehículo estático se mantiene fijo en este vehículo. Podemos incluso revisar algunos otros datos importantes, como por ejemplo la presión. Aquí está la presión que se genera en el riel de combustible basado en voltios. Aquí está muy claro que ya incluso hicimos una comparación con el F-150 3.5 y las equivalencias en cuanto a la presión del riel de combustible. Vuelvo a hacer una aceleración y pongamos un poco de atención en la presión del riel de combustible. Ahí vemos el cambio en la aceleración y al menos estos datos son necesarios para poder determinar o poder comprobar el encendido y el funcionamiento al menos de la bomba de baja presión en estos sistemas. Ahí está más que claro y comprobado con osciloscopio cómo de que se comporta precisamente esta bomba. Se pueden hacer pruebas tanto en arranque en frío. Y podemos ver también cómo de que está funcionando este módulo, esta activación, perdón. Podemos encontrar otros datos, pero sin embargo, sí es necesario ponerle atención al menos al suministro principal del sistema de combustible.